Para tejer esta puntada es múltiplo de 2 más 2 puntos de orilla. Entonces vamos a tejer aquí, vamos a montar más bien 10 puntos, voy a montar yo para la puntada, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 2 puntos de orilla, 1 y 2. Tejemos, hacemos aquí nuestros dos nuditos para que no se nos recorra el estambre. Déjenme cortar esta hebrita porque me quedó larga. Y vamos a empezar aquí. Empezamos con vuelta número 1. Primer punto, que es el punto de orilla, lo voy a tejer yo aquí al derecho, nada más en la primera vuelta. Ya todo lo demás, las demás vueltas lo paso sin tejer, pero si tú lo tejes, pues puedes continuar tejiéndolo. Vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Este y el último punto, que es la otra orilla, lo vamos a tejer al derecho. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, aquí vamos a cambiar de color de estambre. Vamos a meter este otro color, que es el color melón. Entonces aquí vamos a hacer un nudito para agregar el otro color. Aquí está. Tomamos el otro color y vamos a empezar. Aquí tengo el punto de orilla, que es este. Entonces aquí también lo tejemos al derecho. Se me olvidó decirles que también cuando hagamos este primer cambio lo vamos a tejer también al derecho. Ya todos los demás ya van a ser sin, lo pasamos sin tejer. Aquí vamos a tejer primer punto, bueno, todos los demás también los vamos a tejer al derecho. Esta sería la vuelta número 2. Aquí vamos a tejer punto de orilla al derecho también. Esta sería la vuelta número 2. Vuelta número 3. Primer punto no lo vamos a tejer aquí y pasamos aquí 1, 2 puntos, metemos nuestra aguja y vamos a sacar aquí un punto de esta manera. Y después vamos a tejer estos dos puntos que pasamos sin tejer. Los vamos a tejer los dos puntos juntos al derecho y sacamos. Nos tienen que quedar dos puntos en nuestra aguja. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2 puntos. Metemos nuestra aguja, sacamos un punto y vamos a tejer aquí dos puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir, pasamos dos puntos, sacamos un punto y vamos a tejer dos puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir otra vez, dos puntos juntos al derecho. Volvemos a pasar dos puntos, sacamos un punto y vamos a tejer aquí dos puntos juntos al derecho y terminamos aquí la vuelta con un derecho, que es el punto de orilla.
Este sería nuestra vuelta número 3. Vuelta número 4. Primer punto no lo vamos a tejer. Y aquí todos los puntos los vamos a tejer al derecho. Recuerden que en cada motivo son dos puntos. Entonces tenemos que ir tejiendo así todos los puntos al derecho. Y el punto de orilla también lo vamos a tejer al derecho. Esta sería nuestra vuelta número 4. Vuelta número 5. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Aquí está. Esta sería la vuelta número 5. Vuelta número 6. Vamos a cambiar aquí de color de estambre. Tomamos este, el morado. Y aquí vamos a tejer también el punto de orilla al derecho. Aquí está. Hacer el cambio de color y toda esta vuelta la vamos a tejer al derecho. Punto de orilla también lo vamos a tejer al derecho. Esta sería nuestra vuelta número 6. Vuelta número 7. Primer punto no lo vamos a tejer. Y aquí vamos a pasar dos puntos. Sacamos un punto. Y vamos a tejer dos puntos juntos al derecho. Volvemos otra vez. Pasamos dos puntos. Sacamos un punto. Y dos puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos dos puntos, sacamos un punto, dos puntos juntos al derecho. Pasamos dos puntos, sacamos un punto y tejemos dos puntos juntos al derecho. Pasamos dos puntos, sacamos un punto y tejemos aquí dos puntos juntos al derecho. Y terminamos la vuelta aquí con un derecho, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 7. Vuelta número 8. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos, los vamos a tejer al derecho. Tenemos que ir sacando aquí dos puntos por cada motivo. Entonces aquí derecho, y el punto de orilla lo vamos a tejer al derecho. Y aquí ya terminé mi muestra, miren, así es como nos tiene que quedar. Aquí vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 8. Nos va a quedar ya más avanzada la puntada. Miren, aquí está. La verdad me gustó mucho aquí este punto. Miren, para tejer una mantita, un suétercito de bebé. A mí me gustó mucho para puntada para un bebé. No sé tú qué tejerías con esta bonita puntada. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Miren. Y así es como nos va a quedar. Para una mantita de bebé, para un gorrito, también quedaría muy bonita.
Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias, hasta luego.